El proyecto Scratch propuesto en este módulo 3 dedicado a programación se titula Juego de Pong dos jugadores, donde el objetivo principal es introducirnos al mundo del diseño modular, aplicando la técnica de dividir los problemas en partes que sean fáciles de luego implementar. También vamos a poner de manifiesto cómo se puede llevar a cabo la interacción entre varios objetos, en este caso van a ser los jugadores que participen en el proyecto, y vamos también a utilizar las variables como datos que nos permitan gestionar el programa para diferentes funcionalidades. Finalmente veremos cómo podemos explorar diferentes diseños gráficos y de sonido que hagan que el programa sea más atractivo desde el punto de vista lúdico. El enunciado dice lo siguiente: construye un proyecto Scratch que implemente el juego de Pong para dos jugadores. Vemos en la figura de la derecha un pantallazo del mítico juego Pong, en este caso para dos jugadores, y vamos a hacer una versión de este juego con Scratch, donde los jugadores van a mover sus paletas, esos rectángulos verticales, utilizando diferentes teclas, y además vamos a utilizar un marcador que lleve la cuenta del juego. Para ello, el diseño del proyecto va a realizarse de acuerdo a estas seis partes que hemos dividido el problema. Primero, crear los elementos, los objetos, los protagonistas de este proyecto, que va a ser la pelota y las dos paletas de los dos jugadores. Después, describiremos el comportamiento de las paletas que se muevan según pulsamos las teclas. Tercero, indicaremos cuál es el comportamiento de la pelota, además del movimiento básico por el escenario, cómo tiene que implementar los rebotes. El cuarto punto va a ser utilizar los datos o variables que nos ofrece Scratch para llevar la cuenta del juego a través de un marcador. Y finalmente haremos dos versiones de utilizar efectos sonoros y marcar una condición final de juego que puede ser llegar a un número determinado de puntos.